El restaurante Bar El Pontón abre de nuevo sus puertas en Cortegana, un lugar en el que podrás compartir momentos agradables en compañía de amigos y familiares. Ahora con un nuevo horario de invierno, abierto de lunes a miércoles para almuerzos, y si quieres cenar debes reservar llamando al 620-016010 y de jueves a domingo en horario habitual de almuerzos y cenas sin necesidad de reserva. Puedes disfrutar de nuestros almuerzos, meriendas, cenas. Ven a degustar nuestras tartas y cafés y una copa en nuestra amplia terraza y jardín. No te lo pienses, conoce nuestra gran variedad de tapas y pizzas caseras. Además, menú diario a 8,50 euros. Celebra con nosotros tus reuniones familiares o de trabajo, además de esos momentos únicos e inolvidables: bautizos, comuniones, bodas. Restaurante Bar El Pontón, carretera nacional 433, a la salida de Cortegana hacia Aroche, a 250 metros. Para cualquier tipo de celebración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 620-01-6010. Restaurante Bar El Pontón, te esperamos. Muy buenas, en Más Pueblos nos hemos venido hoy hasta Calabazares, aldea de Almonaster La Real, que celebra durante este puente de la Inmaculada y la Concepción su Belén Viviente, un Belén Viviente organizado por la Asociación de Vecinos Los Portales de esta aldea, en colaboración con el Ayuntamiento de Almonaster La Real, y en el que participan gran parte de los vecinos de Calabazares, de esta aldea. Nosotros les invitamos a que permanezcan atentos hoy a las cámaras de Más Pueblos, porque van a entender que este Belén es un Belén muy particular, en el que se recrean escenas típicas de la sierra y además con vestimenta también típica de la zona. Quédense con nosotros y conozcan mejor el Belén Viviente de Calabazares.
para entender un poco mejor cómo funciona este Belén viviente que se organiza aquí en la aldea de Calabazares, tenemos con nosotros a Cande, que ya es miembro de la Asociación de Vecinos Los Portales, que es el organismo que organiza el Belén en colaboración con el Ayuntamiento de Almonaster La Real. Muy buenas, Cande. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría hablar con usted sobre la ropa que llevan puestos todas las personas que participan en este taller, porque creo que tiene una historia especial, ¿no? Pues sí, esta es la ropa serrana típica de aquellos entonces. O sea que no es una ropa típica de la época, ¿no? No es una ropa que se utilizara cuando Jesucristo nació, sino que vosotros la habéis adaptado aquí a la sierra, ¿no? Aquí a la sierra. Bueno, cuéntame un poco en qué consiste la ropa. Pues consiste en la farda. Consiste en una blusita blanca y una toca. Y creo que esta ropa la elaboráis vosotros mismos, ¿no? Pues sí, la asociación ha hecho un curso de hacer falda y después también de hacer toca, han hecho chalequitos y también estamos haciendo las medias de cuchilla. Usted ha participado en el taller de las medias de cuchilla. Las medias de cuchilla. Cuéntanos un poco, ¿qué son las medias de cuchilla para la gente que no lo sepa? Pues las medias de cuchilla son las que hacemos para las cruces de los olivos, bueno, para la cruz de mayo, que lo ponemos por vestidas de serrana, una ropa típica de serrana. Además también lleváis joyas típicas, ¿no? Sí, llevamos unos pendientes así larguitos, llevamos lo que es la cruz, pues llevamos la ropa típica de lo de la cruz, llevamos pendientes, llevamos los broches, llevamos una crucecita puesta en el pecho, el mantón y eso. Cande, vemos que hay mucha gente de la aldea participando en este Belén. Es algo muy positivo, ¿no?, que la gente se involucre con algo típico ya, porque lleva muchos años haciéndose. No sé si usted ha participado en más ocasiones. Yo participé el año pasado. El año pasado sí participé, pero solamente un día. Ya este año digo, pues sí, yo también participo, me gusta colaborar y hacer mucho lo que hemos podido, entre toda la gente. Bueno, tenemos aquí a otra vecina de Calabazares que ella lleva una vestimenta característica y especial. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues consiste en la falda, el delantal y después el mantón este. Este mantón es antiguo, que no es toca, es mantón. Después se iba a la fuente, llevaba el cántaro aquí en la cadera y otro se lo ponía en la cabeza. ¿Cómo se llama esta esponja que tiene ella ahí? Esto es una rodilla. La hacía aquí personas mayores y eso, pues lo hacían se dedicaban a eso y lo hacían para eso. Íbamos a al barranco, que lavamos en el arroyo y eso, los cubitos, el baño y todo eso, se lo ponía en la cabeza. ¿Usted ha llegado a hacerlo? Pues sí. Cuando era más niña, porque me cogí en la época de la niñez, pues sí, pero yo siempre con el baño en la cabeza, pero sujetándolo porque claro. No podía, no me lo soltaba, vamos. Las personas más mayores, las mujeres más mayores, iban con el cántaro en la cabeza sin sujetarlo, ¿no? Sin sujetarlo y otro aquí puesto en la cadera. Y había personas, mujeres, que llevaban en la cabeza, el de la cadera y después un piporrito de que se hacía en la mano. O sea, los tres cosas de vino de la fuente. O sea que lo que se trata con este Belén viviente es también recrear cómo es la forma de vida, cómo era y también un poco los oficios tradicionales que existen aquí, ¿no? Pues sí, era lo que se dedicaba aquí las personas, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esto del cántaro? ¿Es cómodo o no? Bueno, es un poquito complicado porque hay que tener equilibrio, sobre todo para llevarlo en la cabeza y el otro en la cadera. El de la cadera es más fácil, pero el de la cabeza es más complicadito. Bueno, ¿tienes tiempo para practicar durante los tres días que va a durar el Belén viviente? Este es el primero, pero tiene todavía dos días más para practicar, ¿no? Espero aprender en estos tres días. Pues muy bien, muchísimas gracias a las dos por ayudarnos un poco a conocer mejor un poco este Belén viviente que vosotros organizáis aquí y que es tan bonito y tan navideño. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena. Hablando de la...
la vestimenta que llevan todas las personas que participan en este taller y en este Belén y de los diferentes talleres que se han organizado aquí en la aldea para crear esta vestimenta. Tenemos con nosotros ahora precisamente muy atareada a María Isabel, que es una de las monitoras que ha impartido el curso de medias de cuchillo, ¿no? Sí, medias de cuchilla. Cuéntanos un poquito en qué ha consistido este taller, si se involucra mucho la gente, si han participado. Pues sí, sí que han participado. Empezamos hace un año, se han conseguido de que varias mujeres se han hecho su par de medias y luego después hemos continuado porque no hemos terminado. Uh-huh. Hemos empezado en noviembre. Uh-huh. Y ya lleva ella mismo, la compañera, pues tiene hecho ya su par de medias, bueno, hecho su par de medias, que lo lleva adelantado y lo tiene que terminar para mayo, finales de mayo. Háblanos un poquito de esta ropa típica serrana que vosotros os ponéis en este Belén. Pues es un complemento del traje de serrana. Entonces, como estáis viendo, con cuatro agujas, hilo fino, luego se hace de lista, con dibujos, según luego ya cada persona como le guste el hacerla. Cuando se llega por debajo de la rodilla, se abre ya un dibujo que va a ambos lados de la pierna, se hace la parte de delante con la mitad del dibujo y luego se sigue hasta antes de llegar a la punta del pie. Empezamos a trabajar la parte de detrás. Entonces se va uniendo la parte de detrás con la parte de delante y un dibujo, y para complementar lo que es el dibujo ya hecho. Hasta que llegamos al talón, hacemos el talón, después empezamos otra vez a unir lo que es hasta la puntera del pie, uniendo también las dos partes. Y esto, o sea, es un trabajo bastante laborioso. Laborioso. Se tarda tiempo. Uh-huh. Así que no es de decir yo me pongo y esto lo hago en un día o en dos. No, es de meses. Pero supongo que también es satisfactorio, ¿no? Porque de alguna manera se rescatan las tradiciones. Las tradiciones y además hemos conseguido dibujos antiguos de gente que nos han dejado medias que las tenía en el baúl de los recuerdos y han salido a la luz, y entonces lo que estamos haciendo es intentando de que eso recuperar esos dibujos y llevarlo a las medias que estamos haciendo actualmente. María Isabel, me han comentado que además el delantal que lleva usted puesto también es muy particular, ¿no? Muy particular. Este es de la bisabuela de una amiga mía. Uh-huh. Y me la ha dejado para el evento este. Entonces este delantal lo hacían, se lo ponían la tarde de las flores, que es el sábado anterior a la cruz. Estrenaban su delantal y lo llevaba cada una según como lo quisiera y eso. Y este, aquí tenéis una muestra de estos delantales, que son preciosos. La verdad es que sí, que son muy bonitos. Pues muchísimas gracias, María Isabel. Y bueno, pues a seguir recuperando las tradiciones. Gracias. Y sobre todo a seguir participando en este Belén viviente que rescata un poco la historia de Calabazares. Muchas gracias. De nada. Conocer la vestimenta típica de este Belén viviente, vamos a hablar también sobre los oficios tradicionales que se representan en él. Muy buena. Contadnos un poquito qué es lo que estáis haciendo. Pues nosotros estamos haciendo los chorizos. Matamos los cerdos y hacemos los chorizos.
Es algo tradicional de aquí de Calabazares, supongo que ahora, además que es época de matanzas, ¿no? Soléis hacerlo de esta forma, ¿no? Bueno, ya la cosa se ha modernizado un poco, pero antiguamente ya se hace con máquina y eso, pero nosotros hoy lo estamos haciendo como se ha hecho de toda la vida, como antiguamente se hacía, que no había máquina ni había nada. Luisa, además también enseñando a las nuevas generaciones, ¿no? A los más pequeños de la aldea también, a que conozcan cómo se hacía antiguamente esto de la matanza y de llenar chorizo, ¿no? Hombre, claro, porque ellos lo que se tienen que enseñar de todo, porque el día que los mayores faltemos, pues esto es una cosa que se hace en todas las casas y la verdad porque los tenemos que enseñar. ¿Es la primera vez que participáis en este Belén viviente o lo habéis hecho otros años? Sí, la primera vez. ¿Ustedes de aquí? Sí, de aquí. Y hasta este año no se ha animado, ¿no? Este año me han trincado. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo pasáis durante estos tres días que tenéis aquí el Belén? Pues muy bien, colaborando y cada uno hacemos todo lo que podemos y está de nuestra parte. ¿Y la niña qué tal? ¿Cómo se lo está pasando? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta llenar chorizo? Sí. Estás aprendiendo como se hacía antiguamente, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues os dejamos ya que sigáis con vuestra tarea. Muchas gracias a las tres. A ustedes. El restaurante Bar El Pontón abre de nuevo sus puertas en Cortegana, un lugar en el que podrás compartir momentos agradables en compañía de amigos y familiares. Ahora con un nuevo horario de invierno, abierto de lunes a miércoles para almuerzos y si quieres cenar debes reservar llamando al 620-016010 y de jueves a domingo en horario habitual de almuerzos y cenas sin necesidad de reserva. Puedes disfrutar de nuestros almuerzos, meriendas, cenas. Ven a degustar nuestras tartas y cafés y una copa en nuestra amplia terraza y jardín. No te lo pienses, conoce nuestra gran variedad de tapas y pizzas caseras. Además, menú diario a 8,50 euros. Celebra con nosotros tus reuniones familiares o de trabajo, además de esos momentos únicos e inolvidables, bautizos, comuniones, bodas. Restaurante Bar El Pontón, carretera nacional 433, a la salida de Cortegana hacia Aroche, a 250 metros. Para cualquier tipo de celebración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 620-01-6010. Restaurante Bar El Pontón, te esperamos.